cuerno. Eridania, mi amor, mami. Le dije a mi negro yo en el alma 6, cuando te levantes papi, arrúpame bien, cuando te levantes papi, arrúpame bien, ay, oh, oh, papi, arrúpame bien, tengo frío, arrúpame bien. Sola no puedo, ay no. Vámonos, Mario. O te menea, o te fea, o te menea, o te fea, o te menea, o te fea, tú te menea, o te fea, tú te menea, o te fea. Ya lo decía Melvin, está usando. Ah, que Melvin sabe. O te menea. O te apea. O te apea. Ajá. Palabras en la Biblia. Bueno, nosotros como programa de televisión nos sentimos orgullosísimos cada vez que ella puede salir a playas extranjeras y lucir tan bien como luce ella. Y sobre todo que los reportes que nos llegan son muy buenos. Ustedes saben que con la pandemia, que qué sé yo cuándo, la situación no está muy buena. Pero las informaciones que tengo de la gira de Fefa ahora a Estados Unidos, muy bien les fue. Más adelante pondremos algunas imágenes en pantalla. Y qué orgulloso nos sentimos al poder recibirla como ella es, como la Mayimba. Este programa a ritmo de Navidad se viste de gala en el día de hoy para recibirla, porque el cariño que siente el país por ella y alrededor del mundo, todo el que la conoce, nos lleva a que esta alegría podamos compartirla con ustedes y que ella llegue hasta aquí, hasta el escenario, de la mejor forma de decir buen provecho. En ustedes y nosotros. Aquí está la vieja Fefa. ¡Ay, un aplauso! Aquí el año viene toda una reina. Se pinta la grande. Siempre. ¡Ay, pero qué está aquí! ¡Dios mío! Este es un beso. La dama primero. Sí, sí, la dama primero. La dama primero. La dama primero. O te menea o te apea. Le añadí otra vaina a eso. Le añadí ¿en otra serio? Vaina. ¿Qué fue lo que le añadiste? Le añadí una vaina a esa. Ahora, o te menea o te apea. Y si te apea, vuélvete a subir. Ay, tú, ven, pero obligado, ven, ¿verdad, sí, Fefa? Súbete aquí, ven. Ay, Dios mío. Oye, ¿cómo pues, la vaina, Melvin, ahora? Un poquito más alto. Bueno, habrá que enseñar a María Emilia, entonces. ¿Se menea o se apea? Ah, pero y si se apea, que se vuelva a subir. Exacto. Fefita, bienvenida a tu programa. Te recibimos como una reina, como lo que tú eres, una reina para nosotros. Ay, muchísimas gracias a ti, José Fabián, y a todo el equipo de trabajo por recibirme acabadita de llegar desde los Estados Unidos, de una gira muy bonita. No te voy a decir, porque hay gente que dice que no, porque fulana fue a Nueva York y tocó. No, 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 yo no soy así. Sí. Yo soy una persona que si yo te digo esta fiesta quedó mala, dilo que quedó mala. Pero gracias a Dios, no fue que tocamos tantas fiestas. Pero las que se tocaron. Óyeme, eso fue reventado, la verdad. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a mi país, República Dominicana, y a través de este programa, ustedes y nosotros, acá por Teleuniverso Canal 29, pues feliz de estar aquí con ustedes. Aquí estoy, mi gente de República Dominicana. Llegó la vieja Fefa, aquí estoy. Y tu gente de Nueva York, porque ahora mismo nos están viendo allá. Ay, 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 en ay, el 10-14 de Óptimo, en Canal American y en Puerto Rico, en todos los casos. Sí, sí, allá están toda mi familia, están mis hijos ahí monitoreando, ahí está. Saludos, besos, lo amo. Fefa, cada vez te veo más linda. Es que das resultado, o te menea o te apea, y si te apea te vuelve a subir. Oye, ¿por qué? Porque yo le dije. Que si da resultado, pero eso da resultado. No, no, claro, claro. Yo, no, no, Ron, no, Ron, no, lo que pasa es que estábamos hablando, dice yo en el camerino ahorita, y él decía, cuando yo sea grande quiero ser como... Ah, yo sí.
Lo reitero 20 veces. Entonces ella te dijo lo contrario. Que lo reitero 20 veces, que cuando sea grande quiero ser como usted. Es un problema. ¿Pero y qué tú le dijiste a ella? Eso mismo le dije yo, bueno, esto es un problema. Porque el problema es que yo no soy una persona que tengo en la mente mi edad, eso es un número. Sí, eso es un número. El problema es que hay muchas mujeres que desde que tienen 40 o 50 años dicen que ya son viejas, pero ¿viejas de qué? ¿Vieja de qué? ¿Qué es eso? Eso sí es verdad. Olvídese de esa vaina desde que el viejo. ¿Qué es eso? Entonces, ese es uno de tus trucos. Tú no piensas en la edad. No es ese de eso. ¿Y qué más se perfecita para mantenerse? Bueno, yo me manejo como artista muchísimos años y a mí el público me da mucho ánimo, sí. El público me... Porque yo gozo de un privilegio, que siempre lo digo, y es la realidad, que yo soy un artista muy afortunado porque yo tengo seguidores de todas las nacionalidades. Entonces, todo el mundo me da cariño, todo el mundo quiere ver a Fefita, todo el mundo esto, los aplausos y la cosa, eso me hace vivir. Y también ver, esta señora ya, bueno, ayer por cierto toqué un cumpleaños de un señor Goro, un cariño para usted, gracias a su familia. Toqué un cumpleaños ayer, que fue mi primera fiesta, después de haber llegado antes de anoche, y un señor ya muy mayor, pero él dijo, no me quiero morir sin ver a Fefita. Entonces, los niños chiquiticos, ya quieren ver a Fefita. Tú tienes como una vaina cuando que atrae, como un imán. Cuando no me están imitando, es que hay que ponerle un merengue. Ya de que comienzan a hablar, dicen Fefita. Yo no entiendo. Sí. Entonces yo, eso me hace vivir. Tú me tienes hace que darle gracias a Dios. Sí, no, yo le, cada día más y de verdad a mi público, a mi país, República Dominicana, pues donde quiera que voy, tengo el honor de representar con mucho orgullo. Y yo me siento sumamente bien, sumamente feliz. Señores, gracias a todos mis dominicanos en Nueva York. Gracias por acompañarme. Le voy a confesar que Fefita cocina buenísimo. Ajá. Yo tuve la oportunidad de ir a su casa. Ajá. ¿Tú te recuerdas, Fefa? Ajá, y comiste. Hace un tiempecito y me comí un arrocito con habichuela. Pero una cosa. Con una gallinita guisada. Una cosa. Que eso fue lo último. Fefa, ¿te gusta la cocina? ¿Tú siempre cocinas? Bueno, si yo no fuera artista, fuera una... Sí, a mí me gusta. Yo lo hago. Yo lo que pasa es que, claro está, se supone que yo tengo quien lo haga. Claro. Pero a mí me gusta la cocina. Yo sé que hago mi comida yo, porque yo soy un poquito jodona para la comida. Entonces, pero me gusta. A mí me gustan todos los oficios de la casa. Lo único que no me gusta es planchar. Y ya uno no plancha. Por ejemplo, yo... mi ropa de trabajar no hay que llevarla a la prensa. Y cuando hay que llevar la vaina, la vamos a la lavandería. Pero es lo único que no me gusta. Pero después a mí me encanta lavar, me encanta fregar, me encanta tener la cocina, fregar una palla, una vaina. Yo debo decir públicamente, porque hay que ser honesto en la vida. Cualquiera interpreta una canción y hace muchísima mojiganga. Ahora, mantener una carrera durante tantos años, bueno, con el respeto del público, ¿y el nombre? Como ella ha dicho, y mantener ese nombre, no solo aquí, sino allá, eso no cuesta poco. Fefita, aún estando en Licey, ahí mismo antes del Licey, cerca de nosotros, te queremos el viernes ya una entrevista. Consulta con la persona que la maneja, chequea lo que hay. No solo eso, porque Fefita cuida el artitaje. Eso no es así. Salvo con cualquier mojiganga, no. Fefita hasta su seguridad la trae aquí. Trae su chofer, la maquillan, la peina, su completa, manager. Una artista. Y así mismo es en Estados Toda Unidos. Toda la vida. Por eso la gente la respeta. Porque cualquiera puede pensar, ah, no, la vieja Fefita. Espérate. Fefita tiene su caché, tiene su swing y eso hay que destacarlo. Yo te felicito. Pues muchas gracias. Tú estás aquí hoy, tú tuviste que hacer un gasto. Ay, 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 bueno. Realmente, sí, esto lo estoy estrenando hoy. Pero yo no me gusta repetir, pero últimamente tengo que estar repitiendo. Sí, porque esto no es con los guantes. Sí, sí, sí. Entonces, está demasiada ropa, pero sí trato de no hacerlo. Hay una persona que es amiga tuya y cumpleaños. Ay, no me diga nada, que yo quiero desde aquí mandarle un fuerte saludo, una felicitación enorme. Y quiero que el público que esté en el estudio, por favor, me le den un fuerte aplauso al doctor Cruz y Miñán. Pero por mucho.
está, doctor? Hasta doctor Fermín aplaudió que está en su deporte. Mira, vuelve a mí. Oye, doctor Cruz y Miriam. Ah, para el doctor Cruz y Miriam, que yo lo haré. Oye, felicidades, ese, mi amor. Ese es de nosotros, Cruz y Miriam. Santo varón, como le decía don Freddy. Bueno, Fefa, días pasados, vimos en las redes sociales un video que nos marcó mucho. Cuando yo lo vi, lloré. Ahí está en pantalla. Sí. Porque es la primera vez que haces esto frente a las cámaras. Lo hiciste con Yomari Goizo. Bueno, Pepita se desnudó. No, se desnudó. Pues espérate, porque vamos a aclarar. Sí. Desnudó su alma. Ella siempre ha sido clara, ella nunca ha escondido nada. Yo tengo, la gente, tú sabes, bueno, yo gozo de ese privilegio y siempre esa palabra la voy a repetir. Que los periodistas siempre se preocupan, la gente de la televisión, puede preguntarle algo a la vieja Fefa, porque yo soy una persona que me gusta decir la verdad. La verdad. Yo soy una mujer campesina orgullosamente, sin estudio, pero un poquitito inteligente. Sí, sí. Pero no tengo ese problema de que detalles, no. Como dice la gente, no, que yo fiesta en parte y que reventé. No, espérense. Pues, si la fiesta quedó mala, quedó malo. Eso es eso. Bien hecho. A mí no me va a gustar decir eso. La verdad. No. Yo hago la verdad. De todas las fiestas que tocamos en el Valle, viendo la fiesta, una quedó un poquito, quedó media floja. Correcto. Pues entonces. El único perfecto. ¿Cómo te sentiste con esa experiencia? Con esa experiencia, bueno. Mucha gente lloró mucho y cosas, porque hay mucha gente que no saben algunas cosas. Exacto. Que yo como artista la callo un poquito, aunque después la divulgue, porque yo no tengo problema de nada. Ni que tengo panza, ni que tengo un estómago grandísimo, mírelo aquí. Yo no tengo ese problema. Porque hay gente que, bueno, yo respeto la opinión de cada quien. Exacto. Yo soy una persona muy que no me gusta estar comentando. Yo soy amiga de todo el mundo me quiere, todo el mundo me adora, todo el mundo me respeta, todo el mundo. Gracias, papá Dios, que me ha dado esta luz. Como tú dijiste, que no todo el mundo mantiene una carrera aquí, en Estados Unidos, en Europa, a todas las partes del mundo que yo he tenido la oportunidad de llegar. Sin tal y que con un disco pegado, que grabando cada rato. No. Sin nada de eso. Y además de los comentarios a veces que dicen de que yo no... Yo lo he dicho toda mi vida. El músico típico que menos acordeón toca soy yo. Pero yo soy otra cosa. Es que tú eres el artista. Yo soy una figura. Entonces, en realidad, me sentí con Yomari feliz y contento, de verdad. Y mucha gente, como te repito, dije, lloraron porque mucha gente... Es más, yo hay gente que cree que yo ni hijo tengo. Claro que yo tengo mis hijos, claro, y mis nietos. Y déjeme decirle, ¿me puedo parar? Sí, pero claro. Atención, camarógrafo. Está en su casa. Paneo, vengan aquí. Ahí, gracias, la vieja papá Fefa. Dios, mire. Dámele su paneito a la vieja Fefa. Yo soy bisabuela, gracias, papá Dios, yeah. Dios mío. Tengo 14 nietos, tengo 5 nietos. Cuando ahí te asusta. Yo soy bisabuela, mi amor. Fefa, pero dame una volteadita ahí para que se vea que la figura con... Perdóname. Yo no puedo. Y si te apea, tiene que subirte de nuevo. Yo no puedo, es demasiado. Mira, trae un anillo. Salió una laja volando. Bueno, aquí hay un anillo. Qué bueno, así es que... El que tiene dinero, todo le luce, Grisel. No es verdad. Yo cuando me equivoco con algo, le digo, ay, perdóname, pero soy yo. Pepa, hay dominicanos que ganaron el Grammy anoche. Ay, felicidades. Hay que felicitarlos. De todo corazón. Un beso tan fuerte a mi querido Sergio Vargas. ¿Algún problema? ¿Tú tienes problema conmigo? Dime. Al prodigio, que también estuvo de cumpleaños en otro día pasado. Y a todos los que merecieron ese Grammy, pues, felicidades de todo corazón. Un día de esto me lo darán a mí. Amén. Ni lo deseamos, pero lo celebramos. Y lo celebramos también. ¿Viste en la gente de Estados Unidos en esta gira el mismo entusiasmo, el mismo cariño? Detrás, yo vi algunas imágenes, gente casi por desprenderte detrás de la vieja Fefa. No, si me dejan, me vuelven en pedacitos. qué entusiasmo. Pero mucha seguridad, muy bien, bien segura, y el señor Vidal Cedeño pues se preocupa mucho por... porque me mantenga bien asegurada cuando llego a los negocios, con la seguridad mía, porque como tú dijiste ahorita del equipo de trabajo de Fefita la Grande. Ah, eso fue allá, ¿no? Hay mucha gente. Estamos viendo las imágenes. Hemos pasado algunas imágenes. Okay. Hay mucha gente que dice que
que no, que yo voy con tres músicos y buscamos tanto allá. Yo viajo a cualquier parte del mundo que yo vaya con el grupo. Sin el grupo, no voy. Es que ya se respeta. Claro. Por eso se ha ganado no solo el respeto de los manejadores, de los managers allá afuera que hacen las actividades, los empresarios, sino del pueblo. Para que lo sepa. Fefa, nosotros hemos querido darte todo este tiempo para que te sientas para bien, ti. Como tú te mereces. ¿Tú crees que se nos queda algo más por compartir con el teleauditorio? No hay problema. Yo sé que el programa no es para mí sola, pero de verdad yo te agradezco mucho. Quiero decirte a que mí no, al equipo Dios le bendiga, eso iba a decir al equipo de trabajo completo de ustedes y nosotros, pues, por se me olvidó traer una bellísima placa que me dio parte del equipo de trabajo de mi hija Ibelice en Miami y ella en su persona. Agradecerle el gesto que tuvieron para conmigo allá en Juan Sport Bar en Miami. Muchas gracias. Y ahí va la propaganda. Bravo. Mucho cariño. Y también para estos muchachos de Atlanta que, oye, más atención no podía tener. Así que a Neno y a su esposa y su familia, muchas gracias por tan buenas atenciones que tuvieron para conmigo. Neno es de aquí, de Palo de Amajagua, y la esposa de él es de Mamey. Óyeme, y fue un terrible, maravilloso, no tengo palabras para expresar todo el cariño y el amor. Y sigan ahí, que queda vieja por mucho rato. Ahí, yo ahí, quiero, ahí. Quisiera aprovechar para felicitar al equipo de Fefita, sus managers, sus manejadores, su seguridad, el equipo completo, porque siempre están ahí y han hecho de ti con ese trabajo, que se te tenga respeto, que se respete no solo a la vieja Fefa, sino al artista que es Fefita. Sí. Entonces, gracias. Para que Rolly lo escuche, que él llegó un poco más tarde. O te menea o te me apea, Rolly Fermín. Y si te apea, vuélvete a subir. Oye, o te menea o te apea, y si te apea, vuelve a subir. Bravo, vamos a despedir a Fefa con un aplauso, qué bonito. Gracias, mi amor. Bueno, gracias a la ti. La soberana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, nada más. Tú sabes que te quiero. Te quiero mucho. ¿Y cuándo me vas a comer a la bichuela para allá? Cuando tú me digas, voy. Riquísimo. Gracias, Fefa. No puedo ir con usted. Seguimos. ¡Fefa! Cualquiera llora, cualquiera llora.